Hola amigos de 5 días, buenas noches. Estas nochecitas son como apropiadas para cositas de Navidad. Y Pedro Pablo Reyes, quien siempre nos trae invitados de caché, ¿verdad? Hoy es el propio invitado, porque yo no sé si ustedes vieron el concierto de villancicos del convento de los dominicos. Señores, aquello fue apoteósico, los líricos estuvieron allí interpretando canciones navideñas, de esas clásicas que oímos desde que estamos pequeños, y la verdad que el espectáculo fue excelente. Ojalá que en nuestro país se promovieran más este tipo de espectáculos. Además, señores, si tenemos un grupo de cantantes líricos fenomenales, tenemos que promoverlos para que podamos disfrutar de ellos, oírlos. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que ellos existen. Hay otras que no, hay otras que se van a esos conciertos, que los disfrutan. Pero lo que yo quisiera es que todos los conocieran, todos los disfrutaran y esté al alcance de todos. Por suerte se han dado uno que otro conciertos, inclusive libres de pago. ¡Qué maravilla! Pedro Pablo, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Qué bueno, gracias. Tenerte aquí en 5 días. Para mí. Hoy para que hables justamente de ese concierto tan bello que hicieron en el convento de los dominicos, que ya es una tradición, ¿verdad? Ya lo hacen todos los diciembre. ¿Tienen 3 años haciéndolo? Bueno, tenemos varios años haciéndolo. No siempre en el convento, a veces sí. A veces trabajamos en el convento también en otras fechas, como el Día de los Enamorados, el Día de la Patria. Es un escenario que siempre se nos facilita con muchísimo cariño y lo agradecemos mucho. Y tan bello ese lugar. Sí, precioso, sí. Precioso. Esta vez fue en la sala de conferencias porque coincidió nuestro concierto con una boda. Wow. Entonces tuvimos que hacerlo ahí, de todas formas. Y la sala de conferencias está siempre habilitada. ¿Cuántos, más o menos, cuántas personas toma? 300. O sea que es suficiente. Sí. Suficiente, sí. Para esto. Sí, es similar a la sala de la cultura del Teatro Nacional, la sala hoy llamada Aida Bonelli de Díaz, sí. Un poquito más profunda, o sea que es un poco más grande, pero más o menos es el mismo tipo de espacio. Y muy buena acústica también. Muy buena acústica y muy buen sonido. Eso es lo importante. Bueno, háblame de este concierto. ¿Cuáles fueron los líricos? Sabemos que el grupo de los líricos son unos 16, ¿ustedes? Sí. Mira, específicamente en Navidad se nos arrecian las actividades. Ofertas. Sí, gracias a Dios. Entonces, con nosotros estuvo la directora de los líricos, que es la soprano Ondina Matos de Lendor. Fantástica, sí, ella. Sí, extraordinaria. Y ella misma explicó al inicio del programa que éramos 3 varones y 3 mujeres este concierto, porque esa misma noche los mismos líricos tenían más conciertos en otros lugares. Entonces esa es la ventaja de tener, sí, un repertorio preparado, sí. Sí. Y de que estemos siempre alerta en cuanto a ensayos y programa. Y entonces nos fuimos, habían otros cantando en otras actividades y otros en otras, y nosotros nos encargamos de este concierto. Fuimos el veterano Juan Cuevas, el tenor Otilio Castro, y un servidor, Pedro Pablo Reyes, como voces de hombres. Luego las mujeres fueron la soprano Ondina Matos, la mezzosoprano Vivian Lovelace y la mezzosoprano Belkis Hernández. ¿Cómo es la dinámica? ¿Uno hace una pieza, hacen dúos? ¿Cómo es la dinámica, Pedro? Sí, eso depende del repertorio, de la fecha y de el elenco. Porque muchas veces, dependiendo de los números que se van a hacer, de la temática, pues se hacen dúos, pero siempre se trata de hacer algo variado con buen ritmo. Cuando hablo de ritmo me refiero a que haya una buena combinación y un buen tiempo entre los participantes. Sí, que la gente, que sean variadas. Exactamente, o sea, por ejemplo, en esta ocasión hicimos que cada integrante hizo 2 números.
Entonces subió a escena una mujer, hacía dos números, luego un hombre, hacía dos números, y así al final, claro, como es costumbre nuestra, pues cerramos con dos o tres números todos juntos. Claro, de los clásicos, Noche de Paz, y por supuesto nuestro aguinaldo de siempre, dominicano, que es A las Arandelas, que wow, no puede faltar. Fantástico. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a la pausa y dejamos a la gente? ¿Tenemos A las Arandelas grabado? Sí, está nuestro hermano en el arte, Héctor Báez, que es una persona muy presente en nuestras actividades siempre, tuvo el detallazo de grabar el programa entero. Entonces vamos a dejarlo entonces con A las Arandelas. Y volvemos. Disfrútelo. A las Arandelas. Quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. País se dan muchos eventos fantásticos que a veces no tienen tanta promoción y a veces ni nos enteramos. Este pudiera ser uno que yo no sé si usted se enteró, este concierto de los los líricos de villancicos navideños que fue en la sala del convento de los dominicos, en la biblioteca fue. En la sala magna. En la sala magna del convento de los dominicos. Y la verdad es que cualquiera, señores, fue gratis, fue una actividad gratis. Sí. Imagínense qué bueno que usted se hubiera enterado, hubiera ido a las 7 de la noche fue Pedro. Sí. O sea que fue una hora también bastante fácil, siete y media de viernes. Viernes que ya no tiene tantas cosas. O sea que vamos a caerle atrás a este tipo de actividades porque no podemos desperdiciarlo, no podemos dejar de ir a estas cosas y más si no nos cuesta y además tienen un público selecto. Bueno, y hablando de público, ¿cómo reaccionó el público, Pedro, al oír, bueno, esta, por ejemplo, que le dejamos para que ustedes disfrutaran de A las Arandelas, que fue un canto interpretado por los seis intérpretes que fueron? Sí, lírico. Mira, el público del arte lírico, igual que el público del arte clásico en todos los aspectos, casi siempre es el mismo, casi siempre es un público fijo. Sí, selecto. Sí, pero a pesar de que no es por lo regular mucho, no es un grupo, no es un público agobiante, tiene la ventaja de que es un público muy dedicado y muy intenso. Sí. Entonces, eso hace que sea, viéndolo desde un punto de vista, es como un público boutique. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, no fue un público mucho. De hecho, así fue contemplado porque la sala no es grande. Como te decía, es un poco más grande que la sala Aida Bonelli. Del Teatro Sin embargo, fue un público extraordinario. Siempre
atento a los detalles que uno como cantante cree que muchas veces no se van a advertir, sin embargo, el público responde. Por ejemplo, ¿cuáles, Pedro? Esos detalles que tú dices que a veces creen que... De uno en escena, o sea, que hace un agudo, lo prolonga, o que hace una figura que no está escrita en la partitura para adornar un poco el momento, porque el sentimiento muchas veces te hace hacer cosas. Y como los villancicos son canciones que no son áreas operísticas, que tú tienes que hacer estrictamente como están escritas, sino que te dan una libertad interpretativa, eso hace que tú establezcas una comunicación especial con el público. Entonces, al público responderte de una manera específica en cualquier actitud que tú hagas o cualquier movimiento, eso crea una retroalimentación y un momento específico que solo lo da el teatro, porque no estás en disco ni en grabación, que es extraordinario. ¡Qué maravilla! Esa flexibilidad que ustedes tienen de ponerle cierta personalidad a cada villancico. Sí, y que el concierto villancico, de hecho, se presta a ser un poco relajado. Sobre todo los villancicos dominicanos, que por lo general son movidos y son alegres. Exacto, como las zarandelas. Es una música que casi para pararse a bailar. Exactamente, y es incitando al grupo a que nos unamos y que cada quien sea lo que es. Y eso es algo muy bonito y muy particular del dominicano. Y a pesar de que los conciertos líricos, como muy bien tú decías, Pedro, son conciertos pues de cierto estatus, por llamarle de alguna manera, cuando ya al final que se interpretan estas canciones como las zarandelas, la gente ya toma una actitud más de festejar. Sí, sí, sobre todo en los... esa diferencia se notaría más en un concierto lírico... en un concierto lírico, por decirlo así, porque de forma este es un concierto de villancicos, hecho por los líricos. Es otra concepción. Entonces, de hecho, es un concierto lírico porque somos los líricos que lo estamos haciendo. Pero realmente ha sido un concierto que comenzó relajado. De hecho, hay momentos donde muy cómico. Ahí está grabado. Hay un momento donde Juan Cuevas, ese veteranazo del canto lírico, que es uno de los cantantes y de las personas más formales que yo he conocido, termina una frase de lo que está cantando y el pianista no le dio un acorde y él lo hizo con la boca. Y se volvió a mirar al pianista como con un reclamo cómico. Y esas son cosas que pasan solamente en los villancicos de aquí. Qué gracioso, sí, ¿verdad? Me imagino que no todo el mundo se percató, pero para ustedes sería... todo el mundo se percató porque lo hizo descaradamente y el público reaccionó muy positivamente. Todo el mundo se rió muchísimo y de hecho lo pueden ver ahí, está filmado. Lo pueden ver y hace así con los deditos y lo mira y todo. Muy gracioso, ¿verdad? Increíble. Bueno, Pedro, y de las piezas que interpretaste, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te sentiste más cómodo? ¿Y cuál tú crees que el público reaccionó mejor? Mira, yo hice dos piezas extremas, se puede decir. Hice el villancico dominicano Vamos Pastorcitos. Es una cosa muy linda, muy solemne y puede entenderse que es algo incluso llamando mucho la atención de los niños. Por el temperamento que refleja no solo en la letra, sino en la música. Un saludo a la memoria de mi queridísimo Aristides Sinchaustegui, que grabó eso y que es la persona por la que me lo aprendí. Sin embargo, el otro es un bolero puertorriqueño que se llama Otra vez Navidad, que es una canción nostálgica, porque habla de que la Navidad llegó de nuevo y con ella el recuerdo de la mujer amada, que no está. Entonces es eso nostálgica. Eso hizo que yo me fuera a los dos extremos y las dos, sin demagogia te digo que las disfruté muchísimo y el público me ayudó mucho a disfrutarlas ambas. Fíjate que también la Navidad es una mezcla como de muchos sentimientos distintos, incluso polarizados, porque desde la euforia, la alegría, hasta la nostalgia y la tristeza. Entonces tú ahí tocaste pues todos, vamos a decir los polos, porque también al final te uniste en A la Zarandela, que es toda alegría, un jolgorio. Pues mira, no lo había visto así, aunque yo mismo comencé sin darme cuenta de decirlo, pero sí, así es. Además de que los cantantes, cuando damos este tipo de concierto en el cual el elenco está integrado, nosotros dimos un concierto en una sala de conferencias, donde nosotros como elenco estamos integrados al concierto. ¿A qué me refiero? Que no estamos tras bastidores, como dicen.
como en un gran teatro, claro, donde yo salgo a escena, sí, y cuando termino mi número, vuelvo a los camerinos o al área donde, sí, estamos los artistas, sí, y el siguiente artista sale, uh-huh, y hace lo mismo. Uh-huh. Nosotros estábamos en primera fila. ¿Y subíamos a escena, hacíamos nuestro número, sí, o nuestros números y bajábamos, de manera que todo el tiempo estuvimos integrados al concierto, sí, apoyándonos unos con otros. Sí, 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 porque al ser un concierto pequeño o ligero, uh-huh, pues nosotros mismos estábamos apoyándonos unos con otros. ¿No tienen, no necesitan ese descanso que te da estar solo en el camerino para cantar la próxima pieza? No, en este tipo de concierto no, porque vuelvo y repito, es un concierto ligero. Uh-huh. Y entonces eso hace que tú te mantengas conectado y en línea. De hecho, yo uso mucho eso. Con la sintonía. Sí, sí, sí. Como yo no fui el primero, uh-huh, ya desde que comenzó la primera persona a cantar, ya yo estaba... Claro. Siguiendo el hilo y sabiendo cómo iba la cosa, y eso hace que tú veas el reflejo o la reflexión o la intención del público, claro, para entonces saber cómo voy a, claro, subir y qué voy a hacer. Fantástico, es, sí, muy, muy importante esa parte. Sí. Sin embargo, en otros conciertos más rígidos quizás no es tan importante eso, porque tu interpretación es la que es y tú no vas a variar nada. Exactamente, y muchas veces eso se requiere. Uh-huh. Se requiere que cuando tú salgas a escena, si es un concierto más formal o de más envergadura, todo lo demás no sea importante. Uh-huh, exactamente. O no sea tan importante. Sin embargo, en este concierto, y al estártelo diciendo, lo estoy viendo así también, que hay muchos puntos de profundidad que uno no las ve en ese momento, sí, pero las estoy confirmando conmigo mismo. Uh-huh, eso hace que ese conjunto de villancicos esté más integrado y esté más homogéneo y nosotros, que tenemos una relación de hermandad artística extraordinaria, sí, pues siga cerrando lazos. Bueno, vamos a dejar al público entonces con una de tus dos interpretaciones. ¿Cuál quieres? ¿Vamos con Noche de Paz o con la interpretación? No, yo interpreté Vamos Pastorcitos. Vamos Pastorcitos, exacto. Y sí, podemos, ¿cuál?, ver esa. Vamos a verla entonces. Adelante, señor director. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, Pedro Pablo, podría decir que te conozco de toda la vida. Sí. Pero yo quisiera que tú le hablaras al público un poco sobre tu trayectoria hasta ahora. Eres parte del conjunto de los líricos. Has hecho muchísimas cosas, pero yo quiero que seas tú que me describas, pues, cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora. Bueno, vamos a decir en 3 minutos, te van a quedar muchas cosas, pero más o menos que nos hables lo que has hecho, cuál es tu formación, cuáles son tus satisfacciones hasta ahora en lo que has hecho en el canto lírico. Ok, muchas gracias. Mira, yo soy hijo de dos músicos naturales, eso es lo que me marcó, mi amor por la música y por el canto, que... Aunque mis padres no vivieron, no vieron eso como un oficio para producir dinero, yo crecí con la música por todas partes. De hecho, tus hermanos también son músicos. Sí, son todos músicos porque, sí, todos somos músicos, eso es lo que somos por naturaleza. Yo, como tú sabes, porque coincidimos en la universidad, estudié arquitectura, estudié pintura con Carolina Cepeda y estudié canto.
He sido alumno aquí de Medio Mundo, desde Olga Sara, Marianela Sánchez, Gladys Pérez. Luego pertenecía a un grupo que se llamó Ópera de las Américas, donde estaba nuestro querido hermano Gamal Michelén como directivo. Sí. Que no tenía yo canas cuando eso. Claro, hace mucho. Sí. No, pero siempre vi el canto como un hobby que comencé a sentir un compromiso porque los profesores me decían, tienes un instrumento grande, debes ocuparlo. Entonces eso me comenzó a dar formalidad y por eso estuve preparado cuando me llegó el momento de usarlo como oficio norte. Sí. Pero realmente las cosas, sobre todo en el subdesarrollo como el de nosotros, sí. Mucha gente a veces dice, no, tú te labras tu propio destino. Eso es una verdad. A medias. A medias porque es también lo que te rodea. Si yo hubiera estado en Nigeria, claro, muy probablemente no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Claro, y si estuvieras en el primer mundo también hubieras llegado más lejos de lo que has llegado todavía. Simplemente. Claro. En muchísimos aspectos. Uh-huh. Entonces, estaba siendo arquitecto hasta que llegaron los musicales. Entonces se me dio entrar a Víctor Victoria. Ya tenía, gracias a Dios, una preparación vocal que me podía hacer resolver cualquier situación que se presentara como cantante, y ya más nunca salí del teatro. Más nunca saliste del teatro. Sí, y he estado bastante presente en todos los musicales, sí, en las zarzuelas, en las óperas y esas cosas. Y es lo que te gusta hacer, es lo que más disfrutas. Sí, pero por eso me gusta aclarar, porque a mí me gusta crear espacio, eso es otra pasión. Sí, sí, y el que lo ha probado sabe que eso es algo que apasiona, o sea, decidir hacia dónde va la persona cuando llega y va a hacer cualquier actividad, es algo apasionante también. Pero lo que se me ha dado es esto que amo muchísimo y que lo estoy haciendo con todo el corazón. Y como decía un profesor cubano que tuve, haciéndolo con las tres cosas, con la cabeza, el corazón y con mis fuerzas físicas. Exactamente, como debe ser. Como debe bueno, ser. Pedro, vamos a escuchar un popurrí para que la gente le coja el pulso a ese concierto de Navidad tan bello. Vamos a escoger algunas piececitas, algunas, vamos a decir, cortes de varios cantantes y varias canciones para que usted se sienta como que estuvo ahí. ¿Qué le parece? Adelante, señor director. Interpretaciones de los líricos de ustedes, veo pues una aparente fraternidad. Dime cómo es la relación entre ustedes, cómo son los ensayos, la preparación, hace qué tiempo que se conocen, cómo influye esto en que el concierto quede bien. Háblame del grupo. Sí, bueno, de hecho tú sabes que como dicen, los amigos son los hermanos escogidos, y si te une una cosa tan fuerte como la música, pues todavía es más fuerte ese lazo. Aunque nos ha unido la compañía lírica o las situaciones líricas, porque a veces ya he estado unido con algún cantante lírico antes de la compañía lírica o fuera de ella, eso hace que tengamos afinidades en muchas cosas, que compartamos los mismos gustos, que hayan roces como lo hay en todo, como lo hay en todas las familias, en todos los grupos humanos. Eso es parte de tu ser de una sociedad, mejor persona, para tú ir puliéndote. Exactamente. Entonces, en este concierto, yo creo que como en todos los que hacemos, se nota mucho eso porque es una realidad entre nosotros. Muchas veces las personas que ustedes pueden ver en ese escenario ya han tenido una historia con respecto a ese concierto. Por ejemplo, yo quiero cantar tal número y no tengo la partitura. Entonces, Ondina se acuerda que eso lo hizo Fran, su esposo, hace unos años, y se faja a buscarlo. Si yo no me he aprendido esto, Juan Cuevas dice, porque Juan Cuevas, por ejemplo,
que es un hombre que hizo una trayectoria de 30 años en Estados Unidos, Juan Cuevas cantó en el Metropolitan. Como se fue aquí, de aquí adolescente, hay muchas cosas de esas cosas criollas de aquí que él no está tan familiarizado, entonces él se apoya mucho en nosotros, nosotros venimos, le buscamos una grabación popular, le ponemos esto, le decimos... Es muy lindo eso, sí, y ayuda señor, mucho. Y todos crecemos, no solamente como músicos, sino como personas. ¿Quién organiza este concierto, Pedro? Ondina Matos, que es la directora de los líricos. ¿Es quien lo organiza? Ondina Matos de Lendor, que es una de las personas más preparadas, con más conocimiento musical en el país, porque además está casada con Fran Lendor, que es un veteranazo, que es una persona que inauguró el Teatro Nacional, que inauguró la Feria de la Paz, una de nuestras voces. ¿Y qué apoyo tienen ustedes económico, Pedro? Bueno, el apoyo que tiene la Compañía Lírica del Estado. ¿Es suficiente ese apoyo? No, nunca es suficiente. Sobre todo porque el cantante lírico siempre, siempre quiere hacer muchas cosas. Sobre todo este grupo de nosotros que somos cantantes líricos, que nos hemos preocupado por prepararnos, pero que amamos mucho la música dominicana. De hecho, en el concierto Ondina lo aclara. Siempre estamos defendiendo la dominicanidad y siempre en nuestras banderas musicales tenemos piezas dominicanas. Casi siempre, si vamos a hacer dos números, yo soy uno así, siempre hago uno dominicano. En este concierto y en todos. Desde que puedo, que no sea un concierto solamente de áreas operísticas, meto un número dominicano. Muy importante. ¿Ustedes tienen, Pedro, conciertos fijos que la gente puede esperar ya durante todo el año? No, deben de hacerlo. Sí, eso lo que es pasa interesante. Lo que pasa es que hay muchos factores que inciden. No siempre hay una sala que está dispuesta. Esto que voy a decir es totalmente antagónico. Nosotros tenemos mucha dificultad para conseguir, por ejemplo, la sala de Bellas Artes. ¿Y por qué? Bueno, si, el sistema, no sé, no quiero... ¿No quieres decir? No, porque no tengo que decir tampoco, no puedo darte una razón específica. Pero muchas veces depende de... Por ejemplo, esa gente de la zona colonial se portaron demasiado bien, porque también es un mismo de grupito de personas que siempre están esperando esas cosas. Después que terminamos, nos llevan a un sitio a cenar. Una cosa increíble. ¡Wow! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, muy bien. Bueno, Pedro, vamos a dejarlo a los amigos con parte de tu última canción. Bueno, la penúltima. Ya vimos la primera, vimos parte de la última, y que fue la que interpretaste con el grupo. Vamos a ver la segunda canción. Sí, que es un bolero puertorriqueño que se llama Otra vez Navidad. Es un bolero romántico, lo que hace que sea muy particular, porque está hablando de la Navidad, de la belleza de la Navidad, de la nostalgia de la Navidad, pero ligada al sentido de pareja y de la añoranza de tener a la persona amada al lado. Alguien que, claro, siempre extrañamos, como les dije al principio, a las personas que no están en la Navidad. Es una época especial para recordarlas. Señores, nos despedimos aquí por hoy. Qué bueno que pudimos disfrutar con ustedes de este concierto de villancicos que fue en el Convento de los Dominicos. Así que vamos a estar muy pendientes de estas actividades de la Compañía Lírica. Pedro Pablo, de hecho, se ha comprometido a anunciarlas aquí en 5 días para que usted no se las pierda, y será hasta la próxima entrega. Buenas noches.